Salud. That's good. It's fucking good. I prefer something así, small than. Ya ocupaba algo así. Ando bien acalorada. Es una felicidad. Yeah. Leche Valentina también. Se le hace el humito. Te manché. Wow, that was refreshing as fuck. ¿Qué onda, raza? Gracias por estar de regreso en nuestro canal. Hoy vamos a hacer unas ricas tortas de asada y un agua de pepino con limón. Let's get it. Aquí tenemos todo para las tortas. Aquí tenemos las teleras, la carnita asada que la vamos a sazonar con sazón de carne y sal, los frijolitos y toda la verdura que le echamos a las tortas. Y para el agua fresca aquí tengo limones amarillos, limones verdes, miren qué grandes y bonitos, pepinos, el azúcar, el barrilito y el cucharoncito. El aceite ya está listo para la asada, aquí se la vamos a echar, con cuidado que no brinque. Primero vamos a echarle sal. Ahora un poco de sazón de carne. Y a menearle. Vamos a empezar ya partiendo los limones para que los empecemos a exprimir. Ay, se cae. Ya partimos todos los limones. Miren qué grandes y qué ricos limones. Mira nomás. Mira, qué enorme. Bien bonitos todos. A exprimir. A ver, ¿cuál es mi agua favorita? Mi agua fresca favorita. Creo que es de coco. Bien. Sí, la de coco. Esa bien cremosita. Es la próxima que vamos a hacer. All right. La de coco. Crema de coco. So, si es su primera vez mirándonos, suscríbanse para cuando háganos ese video. Comenten sus aguas frescas favoritas. ¿Y la tuya es esta? La mía. ¿Pepino con limón o sandía? Yeah, no, la mía. ¿Pepino? Es esta. Sí. Esta es mi favorita. Se me hace bien refrescante. También jugosos estos limones. Sí, mira cuánto jugo ya va. Ya acabamos de exprimir limones. Aquí corté unas rajitas para echarle para decoración. Ya voy a moler el pepino con agua. Thank you.
Ya lista para colar. Miren qué bonito color. Le vamos a echar unos 2 o 3 jarrones de agua. Ahora sí el hielo. Vamos a hacer 1 taza de azúcar. Le terminamos echando 7 tazas de azúcar. La verdad sabía puro limón, puro pepino, le faltaba mucho. Ahora sí ya quedó. Y le voy a echar los pepinitos. Ay no, con esta calor, qué refrescante. Miren, si van llegando del trabajo. A mí dame un vaso para llevar. Una jarra mejor. Ya está la carne, le vamos a dar una picadita. Huele bien rico. Miren nomás. Aquí ya tengo la carne, la voy a picar. Nos gusta que quede bien finita. Ya voy a partir las teleras, ya para preparar, comer. Nos gusta echarle mantequilla por fuera y mayonesa adentro. Ya voy a empezar con la mantequilla, nomás poquilla para que se tueste bien bonito. Qué rico el olor de pan así con mantequilla. Miren qué doraditas quedan. Ya vamos a preparar nuestras tortas. Voy a empezar con la mayonesa. Thank you.
Oigan qué crujiente. Ahora los frijoles. Ahora sí la carnita. Ahora vamos con el jitomate. De mi lado no, porque a mí no me gusta el jitomate. Chile. Aguacate. Y claro, la lechuga. La voy a partir y la voy a echar al comal otro ratito para que esté calientita. ¿Quién quiere una mordidita o mordidota? Meneale, meneale, meneale. Uy. Se menea la cadera. Ey, ey. Ya voy a sacar esta. Vamos a ver. Mira. Vamos a servir el agua. O la de tomate es tuya. Chilito. Mira cómo se ve bien rica. Ay, con esta calor que tengo. Ya quedó la torta. Miren, sí se la rifa la chef. Los chefs. Ahora sí, a probar. Salud. Riquísima. Bien doradita. De mantequilla. Eso, la mantequilla es extra, se lo recomiendo mucho. Porque he visto que mucha gente nomás echa mayonesa. Vamos a morder. ¿Qué tal? Nos la rifamos machín. Riquísimo. Damn, está delicioso. Bueno amigos, muchas gracias por mirar nuestro video. Déjenos saber en los comentarios si los antojamos con la torta. Ya se la saben, suscríbanse y déjenos un like. Nos vemos en la próxima. Gracias.